las partes tradicionales de la casa, de aquí. Bueno, el sobrado. ¿Qué partes tenía, vale? El sobrado. Lo pensando, ¿sí? El patio. Lo primero, el patio. Sí, pero antiguamente las palabras antiguas, sobrado, el... ¿Cómo era mi madre? Chimenea. Sí, chimenea, sí, chimenea, muy bien. ¿Cómo le había tampoco el sobrado? Quita polvo, el sobrado. Sí. El sobrado, la parte de arriba. Sí. El machones. El quita polvo. Los machones. No, pero eso es la chilla, pero eso ya son los. Esos son los con lo que se hacía. Claro. Está diciendo partes, entonces era el patio, según entrabas el patio, la cocina. Sí. El corral, más bien, porque la mayoría antes la entraba por el corral casi siempre. Exactamente. Era el corral, ni patio ni nada. No te deseo más mal que tengas una casa sin corral. Sí, sí. O sea, que el corral era muy importante. Era donde se manejaba el cortina la casa. Para las vacas, el corral. Casa giraba en torno al corral. Ahí estaba la cuadra de los burrines. Ahí estaba la jervada. Eso es, la jervada también. La jervada. La tenada también, Gerardo Tenada, ¿no? Ay, es más antiguo Tenada. Sí, Tenada, Gervada, son para... Y mi madre sigue tenía las dos cosas. Sí. Porque, sí. No sé si os acordáis, mi padre siempre tuvo la Gervada, sí. Ahí en la calle. Sí. Entonces, lo he pensado, ¿no? Sí, empezamos por parte. Entonces, ¿qué partes tenía? El sobradón. A ver, lo primero, según entrabas, el patio. El patio que es el corral, un patio. El corral. El corral era el corral y el patio ya formaba parte de la vivienda. Entrabas y había un patio. Mira, yo me sitúo en la de mi tía, que es antigua, tiene más de 100 años esa casa. Y lo primero tiene el patio. Después tenía la despensa, que le llamaríamos ahora, que ella le llamaba el cuarto oscuro, porque no tenía luz de ningún sitio, que era donde metía la vianda y todo. Después tiene la cocina con una chimenea que es tan grande como la cocina. Igual que la casa de mi padre. Y después el sobrao, que está a la parte de arriba, y al lado el corral. O también el corral, donde viví yo primero, pasábamos por el corral para la vivienda. El corral era importantísimo en las casas. Sí, claro, para los animales y para las personas. Que se hacía todo en el corral. Claro. No había agua corriente. El abono y a las cuadras. Aquí venía la Guardia Civil y estaba acostumbrada a hacer, ya me entienden, aquí llegaba, vete al corral. Luego también estaba luego la cuadra aquí. De. En el corral estaban las cuadras de las vacas que se llamaban cerdos. Las corteas. Claro. La cuadra de los cerdos, las corteas. Las corteas se llamaba aquella. Estaba el gallinero, estaba si la jervada de la leña o tenada. Más antiguo tenada es más antigua que jervada. Que dijimos otra del ático, lo que es el ático. El quitapolvo. Pero bueno, eso vino ya más detrás, porque quitapolvo de primer momento no había. El quitapolvo ya vino más adelante. Eran sobraos. Querías el techo. Eran las vigas con chillas que le llamaban, a las transversales eran las... La chimenea. La chimenea era, bueno, la pieza principal de la casa. Serían las aliegas, ¿no? Que habéis dicho, las llaves. Las llaves en la cocina. Las llaves siempre estaban en la cocina. Las trébedes. Las estrebes. Las trébedes. Los potes para cocinar. Sí. Y las estrebes para hacer las castañas. El asadero. Sí. Quiero preguntar, ¿la puerta de casa? Cuando se cerraba sin llave, ¿cómo se decía? El cuarterón es la parte con llave, cuando se cerraba con llave. Con llave es pechar. Pechar. Y sin llave, solo cerrarse. Solo cerrarse. Sí. El cuarterón era la parte, porque antes postigo, las puertas la era la parte de arriba, que se llamaba postigo cuarterón, y la parte de abajo. No, yo todavía la puerta. Se le echaba solamente la aldaba. Sí. La aldaba. No, la aldaba. No se era una aldaba que hay por dentro. Sí. Por la noche sí se pechaba, pero por el día la aldaba solo. Y ahora es un pasador. Sí, pero entonces era aldaba. Yo esa de mi tía estaba con un sí, y era la aldaba. Sí, 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 sí. Y aún no, sigue teniendo. No cerraba, no la puerta. No se cerraba. Ya. Claro, yo me acuerdo, en nuestra casa nunca se cerraba la puerta más que de noche. Y nosotros viendo, igual. Yo estoy viendo a una señora todos los días por aquí para arriba. Ah, pero vaya, yo ahora mismo llego a casa y echo la
llave. No, con la llave grande. No, en mi casa de mis padres nunca, jamás se echó la llave, nunca. Jamás, nosotros tampoco. Y dormíamos con la llave. Y muchas veces hasta ni echábamos para ir a la cama. Si se olvidaba, nos quedaba bien. Nosotros tampoco. Claro. Muy bien. Entonces no había llaves. Y yo he ido a Portugal y dejan la llave en la puerta. En la puerta. Y aquí no la dejan ni yo. Sí, ahora. Pero es que no están los tiempos para dejarla. Mira, a mí me robaron la de la bodega, que era una llave divina, por dejarla en la puerta. Escucha, y a mí me robaron un año una, y me la robaron, y después un día el Benita, dice, oye, que la llave la encontró el marido ahí en el jardín. Me la quitaron de la puerta, eran unos chavales, y la tiraron para allí. Por menos mal, porque la mía no ha aparecido, y era enorme. Oye, y porque preguntamos si alguien había encontrado la llave. Bueno, ¿y qué más partes de la casa? Yo creo que hemos dicho todas. Sí. El sobrao, el corral estaba... El balcón, ¿cómo se llamaban? Tenían un nombre. La dispensa. No, el balcón, que decía mi tía. No sé, sería el balcón. El corredor. Corredor. Los balcones. La palabra balcón no existía. No, corredores. Estoy en el corredor. Hay aquí una calle que se llama la calle de los corredores, porque todos eran corredores. Todos. Se llama otra manera, pero se llama corredores, sí. Sí, sí. Y, bueno, ya otro asunto. Cuando se rasgaba un pantalón, una camisa, ¿qué se hacía? Se remendaba. Sí. ¿Y con qué se remendaba? Se le ponía un remiendo, con una tela cualquiera, que más daba. Y cosido a mano. Sí. Pues ahora no hay, una señora que sepa coser en el pueblo. ¿Cómo que no? ¿Quién dice que no? ¿Y qué material se necesitaba para todo? Tú mira, la tu hijada ha hecho unos remiendos todavía de la leche. Pero que no mira, como antiguamente, Paco, estamos hablando otra cosa. Antiguamente se utilizaba incluso el hilo de lino, pero había veces que hacían tan fino, que cosían hasta con ese hilo. ¿Le llamaban hilo? Sí, lienzo. Se espagaba. Lienzo. El que te quedaba fino era el lienzo. Y la aguja, ¿no? Se usaba aguja. La aguja costalera, que era la que tenía el ojo, el agujero grande, para que entraran bien esos hilos, que siempre eran más gordos. Una vez tenía mi padre, o sea, mi tía, unas espadaderas que le llamaban, que iban a espadar con mi tía Rosa, y una fue a calentarse al borrallo que tenían para calentar las manos. Y como llevaba prendas de lino, se pegó fuego, empieza el lino a arder en la casa donde está ahora el carro. Sí. Y ardió todo el lino. Claro. Ya lo tenían en. Pero aquella, todo eran tejidos naturales, lino y lana. Sí. Lana 100% y lino 100%. Y después quedaron... No, lino de ese arma, yo tengo hecha la mantelería cerro. De ese lino. ¿No entiendes? Sí. Porque, los cerros, cuando se hacían... Pues se chamuscaron muchos, quedaron en chamuscos. Y después y quedaba lino, negro. La tela. Chamuscado. De color raposa, que se la llamaba. Era la que estaba... Cuando se asaban las castañas, mira, ya se le pone color raposa. Hablamos poco del lino, no sé si te interesará. Sí. El proceso del lino, cuando había que segarlo, cuando maduraba, había que llevarlo al río a macerar. No segarlo, los ríos de por aquí se hacían como balsitas, sí. Y se tenían ahí macerando durante mucho tiempo. 8 días. Sacaban... Y se majaban, o mallaban, que decían entonces, con los mallos. Que hay piedras y observas grandes de granito en muchos puntos del pueblo, donde iban a mallar el lino. En esas piedras. Y de que una vez se mallaban, había que extraerle el envoltorio que quedaba roto. No, primero le quitaban la linaza. Ah, bueno, claro, la semilla. Claro, primero le quitaban la linaza. Claro. Cuando se arrancaba lo dejaban secar. Le quitaban la linaza, de cuando se llevaba la linaza. Era la semilla, que sí. Ahora se usa para. ¿Cómo lo llamaban? ¿La linaza? No. ¿Para qué usaba la linaza en aquella que no me acuerdo yo? ¿Cómo le llamaban al hombre? ¿A qué?
en el camino de la era. El Irao. Al Irao, sí. El Irao se llamaba porque sí. Era donde llevaba la gente el hino a que se curara. Sí. Para sacarle la grana. Y luego había que espadarlo. Espadarlo era darle con un. Con un mazo. Con no, un. No, era un mazo. Era un. Era un. Era un artillo plano. En forma como si fuera un cuchillo. Y se le daba así. Se llamaba. La espada. La espada, sí. Espadar. Espadar, sí, pero sí. No se llamaba espada, se llamaba otro nombre. La espadadera. La espadadera, sí. Sí. Y se le iba quitando todo el envoltorio. La pitera. Para que quedara solo la pitera. La pitera era donde se ponía. Sí, la pitera la que tenía de. Y después eso, con la espada aquella se le daba. Cogía, después hacían el cerro. Con una mano así y con la otra. Eso, claro, sí, eso se lo vi hacer yo todavía a mi abuela y a mi madre en el corral. Y tenía que cambiar la mano. Claro. Primeramente, espadaban en un lado y después le daba la vuelta y espadaban en el otro. Sí. Y hacían el cerro, y después en el cerro ya cuando lo deshacían lo ponían en la rueca. Era muy laborioso y daba muchísimo trabajo. Y después, desde que se empezaba hasta que se hacía la tela. Después eso de dar vueltas. Sí, el organillo. El organillo. Sí. El organero. El organillo. Eso tengo yo uno en casa todavía. Eso no sé. Argadillo era. Argadillo. Andaba muy cerca. Sí. Oye, una pregunta. Estamos casi acabando. En la mesa, tradicionalmente, ¿qué se ponía en la mesa? ¿Qué objeto se ponía? Pues se ponía una fuente grande y se comía todo el mundo de ahí. Bueno, mantel primero. Mantel es de ese lino, precisamente. El bueno, lino, sí. Luego la. Sí, un mantel de lino, que en todas las casas había bastante de eso, y luego se ponía un recipiente que yo en casa tengo dos de esas fuentes de, que le llamaban de porcelana, que es de metálico, metálico lacado en blanco, era el típico, pero en fuentes alargadas así, sí, todo el mundo. Sí, toda la familia. Toda la familia. Y todo con un tenedor, ¿no? Sí. O con la cuchara, lo que fuera, depende de lo que era de cuchara. Y si había sopa, si había un caldo. Con cuchara, con cuchara. ¿Sí? Con allí todos juntos. Todos del mismo cuerpo. Hubo las típicas escuderas que las hacían. Pero después ya empezó la modernidad, ya empezó. Bueno, estamos hablando de los. Mira, las escuderas las hacían de troncos de árboles, de madera. Sí. Y había veces que en esas escuderas sí que se separaba la comida. Pero las hacían todas de aquí, de madera seca, normalmente eran de madera dura. Y cucharas había muchas. Y cucharas sí que las hacían sobre todo los pastores. Sí, las cucharas sí que había de madera. Los hacían los pastores, que andaba, había mucho pastor y andaban por el campo y cogían de los campos, de los árboles, la madera. Pero con un espeto, cogías un espeto a la lumbre, cuando tienes las bolas a la lumbre, cogías un espeto, ¿verdad? También. Se ponía el trozo de chorizas. Vale. Y se asaban las luces. ¿Y la bebida, el agua y el vino? El porrón. De una. En una jarra. La calabaza que se separaba. Por eso cuando iban por el campo, pero en casa, pues una jarra de. Una jarra grande. Además, ya le hablé yo de eso, del final de la guerra. Entonces ya habían llevado un barco. Pero bueno, por el mismo barco bebía toda la gente. Y aquí había una viña que iba a todo el pueblo. Una jarra. A acabarla. Y de la cofradía de llevaban vino en garrafa, en un voto. Primero un voto y después todo el mundo bebían por el mismo, la palancana, o sea, donde llevaban los barcos alrededor, sin lavarlos. Eran jarras grandes, sí, de litro o así. Las pasaban de uno a otro. No, pero. Y bebían todos por el mismo sitio. Por el mismo bar. Tenía un guitarro. Tenía. No, pero. No, pero eso era el otro. Y el motivo también. Pero cuando íbamos al cabildo. Aquí se hacía el cabildo. Sí. Era por los mismos barrios. Bebía todo el mundo los mismos barrios. Sí, aquí sí. No, nadie la va. Estábamos hablando de eso. Que sí, que lo sabemos, Paco. Lo sabemos de sobra. Esta es muy gramática, ¿eh? La palabra sal y azúcar, ¿cómo se ponía aquí? ¿La sal o el sal? ¿Cómo lo decían aquí? Sal. ¿Pero él o la? La sal. El sal. Sal. Sí, el sal. Casi siempre el sal. ¿Y con azúcar qué ponían?
El azúcar. El azúcar. Es casi decirme el azúcre, porque mi padre dice el azúcre. Mi papá dice el azúcre siempre, mi padre. Azúcar, muy bien. Sí, por eso. Eso es lo que quería saber. Sí.